vuelto a plantear en la Junta de Gobierno el tema de, 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 la, de la Casa de la Parra, de la sentencia de derribo de la Casa de la Parra. Llevamos mucho tiempo pidiendo, en primer lugar, que se averigüe qué indemnizaciones tendrían lugar los propietarios o si no tendrían derecho a indemnización, ya que, como dijimos, la sentencia condena al Ayuntamiento y a la propiedad al derribo. Entonces, es posible. ...que no haya, no haya ningún problema de indemnizaciones... ...sin embargo ellos cuentan con, con, con que lo va a haber ¿no?... ...y en segundo lugar lo que hemos pedido... ...ya dijimos otro día es que se valore... ...el derribo del edificio únicamente... ...manteniendo los garajes... ...garajes que tampoco sabemos muy bien... ...cómo se pudieron vender... O sea, porque esos garajes no tenían ni licencia de actividad, ni licencia de primer uso, no tenían ninguna licencia municipal y, sin embargo, se vendieron a particulares, eh, los inscribieron en, en el registro e incluso la Diputación entró en esa operación de comprar nuevos garajes sobre los que pesaba una sentencia de derribo. Primero nos han dicho que es que eh, es imposible derribar el edificio y mantener los garajes. Bueno, eso lo tendrá que decir el juez, si admite que en la nueva ordenación que se haga se elimine cualquier tipo de construcción allí en superficie, pero se permita el que haya garajes bajo, bajo tierra. Eso es lo primero que tienen que, que averiguar. Y luego, claro, nosotros no podemos admitir que por una parte nos digan que en el Paseo del Salón se puede hacer cualquier cosa sin tocar los árboles, con los métodos modernos, como dicen ellos, y sin embargo no se pueda derribar un edificio manteniendo debajo la entrada y los garajes. Es algo que, que no se cree nadie, ¿no? Es normal que el Partido Popular, que es el culpable de esta situación, pues quiera que, que se ordene permitiendo todo lo que hay. Pero el Partido Socialista, <coughs> que en aquel momento no estaba de acuerdo, pues pienso que, que debería mantener esa, esa postura. Y después de tantos años resulta que, que se legaliza todo, pero yo creo que los colectivos ciudadanos tendrán una, una impresión bastante negativa de lo que es la justicia y lo que son, por otra parte, y en contra de esto, las influencias que se pueden ejercer sobre una corporación local.